Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el Gran Turismo, el Gran Turismo 6, que es la demo que me ha dicho un amigo que me la bajara. Estaba ya casi metido en la cama y me dice, bájatela que vale la pena. A ver, vamos a ver qué tal está la demo del Gran Turismo 6. A ver si es... El Gran Turismo 5 lo tengo, la verdad es que jugué bastante, me gustó mucho. Aunque bueno, me gustó más el anterior. Bueno, vamos a ver aquí. Y aquí tenemos a Lucas Ordóñez. Bienvenido a la GT Academy. Soy Lucas Ordóñez, el ganador de la primera competición de la GT Academy. Encantado de conocerte, vale. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Pues vamos a poner aquí un nombre top. Vamos a ver. Vamos a poner James. James. Estoy poniendo James, sí. Es algo así. Algo dinámico parece, ¿no? Un poquito. James tiene gancho y de apellido. Pues es Pipi. Además que lo he usado en algún otro juego. Mira, me salía ahí a la derecha, ¿no? Supongo que el James también, sí, el James también me salía. Bueno, da igual. Lo he escrito al final entero. Y vamos a ir para allá. Sí, quiero mantener el nombre, vale. Enhorabuena, James Spippy, ya eres miembro oficial de la GT Academy. Bueno, vamos a ver qué tal este juego. Por cierto, estamos haciendo una serie de pruebas de toma de contacto con el 370Z que vamos a usar. ¿Por qué nos ayudas con la siguiente prueba? Podrás aprovechar para ir adaptándote y demostrar lo que sabes hacer. ¿Qué me dices? Pues sí, vamos, ¿no? Vamos a probarlo, a ver qué tal es el 370Z. Vale, aquí estamos ya en el juego, en la demo. Bueno, los muñecos, ¿no? Los personajes, los humanos. Bueno, supongo que como es una demo es normal, ¿no? Es normal, ¿no? Supongo que es lo que pasaba con el Gran Turismo 5 antes de salir. Sacaban el prólogo y eso, que bueno, no era igual de potente, ¿no? Que el mismo, ¿no? Que el mismo GT Gran Turismo 5. Vale, ¿cómo se mueve el coche? No hace falta que le pises, dice. X para acelerar, cuadrado para frenar, vale, perfecto. Vale. Si sales de la pista, el triángulo para hacer marcha atrás, sí. Vale, llegar a la meta de una pieza. Bueno, vamos a ver, autoconducción, vale, vamos a ver qué tal. A mí me encantan los juegos de conducir, ya sean motos o coches, o sea que esto es así. El juego del Fórmula 1 2013 lo voy a tener, como ya sabéis. Y este lo más seguro es que también... ¡Ey! Que ya me han dejado aquí a traición. Vale, vamos para allá. No me hables mientras estoy conduciendo. ¿Cómo me pones ahí a decirme qué dices? Que siga la trazada. Claro que te seguiré la trazada, pero no hace falta que me lo digas. Me estás aquí hablando mientras estoy conduciendo, hombre. Eso no se hace. ¡Ey! Aquí. Esa curva era dura, ¿eh? Pues sí que da así un poquito de sensación de velocidad, ¿eh? Está claro que según el coche que tengas, estará una sensación de velocidad u otra. ¿Qué me dices de frenar? Es el momento de frenar. Empieza cuando la línea se vuelva roja. Sí, ya lo sé. ¿Qué me estás diciendo? Me estás diciendo eufemismos. Sí, hay que ser sistemático, ya lo sé. Ya lo sé, Lucas Ordóñez. Vale, aquí hay cambio de dirección. Aquí, uy, aquí hay que frenar un poquito, ¿vale? Bueno, a mí me mola un montón conducir. Por cierto, van a sacar un juego. Milestone va a sacar el nuevo juego del World Rally. El Champions en el 4. Que dicen que va a ser bastante bueno. ¿Qué me estás diciendo? Ahora, ten cuidado al acelerar en las curvas. Si crees que no vas a poder trazarla de forma segura, levanta un poco, ¿vale? Sí. No lo voy a ver más porque está diciendo tonterías. Está diciendo cosas que ya sabemos todos. Ya sé que tu trabajo será decirlas, pero no me las digas mientras estoy conduciendo. En la siguiente curva tendrás que frenar mientras giras para evitar un trompo. Así, ¿no? Así querías, ¿eh? ¿Qué más? Y lo más seguro es que también me haga con el World Rally Championship, porque los juegos de rally son muy divertidos conducirlos y además con el volante son una pasada. Yo estoy ahora mismo con el volante. Vale, vamos. Select. Para cambiar las vistas. Ah, los juegos de coches se juegan desde ahí. No, esa no. Esta. Los juegos de coches se juegan desde aquí. Si encima estás con el volante, esto es lo suyo. Bueno. Bueno, así me mola, así me mola.
Bueno, aquí entra un pelín pasado, estaba ya emocionado. Y encima me está regañando, me está diciendo que intente evitar giros bruscos. Estaba aquí disfrutando de la conducción, aquí esta curva lenta, aquí cambio de sentido, el viraje este. Ahí tenía ahí que frenar bastante. Bueno, pero me mola, a mí es que me mola mucho conducir. Tiene la esencia, ¿vale? Que está claro que es una demo, no es el juego definitivo, pero tiene la esencia del Gran Turismo 5 de conducción. ¿Ya se ha acabado? Yo quiero más. Buen trabajo, sí, buen trabajo, pero yo quiero más. Quiero conducir más. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Cómo me dejáis así, hombre? Es la 1 de la mañana. Estaba ya tumbado ahí viendo la tele y me escribe un amigo y me dice: ¡Ey, que está la demo del Gran Turismo 6! ¡Bájatela! Es fin de la prueba de toma de contacto. No olvides que puedes cambiar los botones que controlar el acelerador y el freno como más te guste. Bueno, de momento así, ¿no? De momento así lo mantendré, supongo. Ves al menú de inicio en la parte superior derecha. Vale, el start este sí, vale. Para que empieces. Pero necesitas competir en un par de carreras antes. Para aquí algo de experiencia, vale, sí. ¿En qué vamos a competir? A ver. Esta competición es la Sandy Cup. Es una carrera de monoplaza, vale. Para los dueños del coche este. Bueno, vamos a ver lo del menú. Opciones desde aquí, vale, sí, vale, desde aquí, vale, perfecto. Manual de usuario, bueno, aquí te vienen todos los controles. Pero bueno, lo básico, acelerar, frenar y cambiar vista y poco más. De momento no voy a poner en automático, de momento en manual que diga, de momento lo voy a dejar en automático. Pero lo suyo es aprender ahí a conducir en manual, que es lo suyo, como... El circuito de Nürburgring, el viejo Nürburgring era increíble. Nürburgring. En rojo, este coche así tipo berlina lo cogemos en rojo. Y a ver qué tal, a ver la carrerita que nos ponen. Así que ya has comprado tu primer coche, pues ya es hora de competir en la Sandy Cup. Vale, vamos a competir en la Sandy Cup, a ver con este coche tipo berlina. A ver, que tengo ganas de conducir, venga. Sí. Que cabe entre los tres primeros, sí, esto es igual que en todos los Gran Turismo. A ver, quiero probar. Bueno, gráficamente el juego está claro que ya lo he dicho antes, pero me recuerda un poquito al primer Gran Turismo que salió descargable para el store, para el antiguo store, hace muchísimo tiempo. Que gráficamente era justito, pero bueno, luego lo que es el juego final siempre es un pepino. Es un pepino importante, ¿eh? Para mí el mejor Gran Turismo creo que fue el último de la Play 2. Diría yo que es el mejor, pero bueno, el único que hay de momento para la Play 3, el 5, está bien. Me gustó mucho. Vale, pues aquí tenemos este coche. Coche tipo berlina, que tiene, parece que hace cara de avispa y todo el coche. Vamos a ver, aquí siempre... Es un clásico, empezamos últimos ahí en carrera continua, venga, vamos para allá. Bueno, y parece que suena un mosquito por ahí. Vale, aquí la sensación de velocidad es muchísimo menor, está claro, con este coche. Bueno, a ver. Voy a intentar no chocarme, ir limpio, porque esto es muy clásico, ir adelantando a base de chocarse. Como si fueran coches de choque, o sea, vamos a intentar a jugarlo bien, ¿no? Presionando y tal, pero no yendo al choque. Bueno, aquí cambian probando vistas. Me gustan vistas que haya sensación de velocidad. Este tiene sensación de velocidad, muy bien, sí. Aquí se nota muchísimo lo de coger las estelas para coger unos cuantos kilómetros extras de velocidad. Bueno, ahí por dentro limpiamente, ¿vale? Bueno, me está molando lo que es el conducir. Está claro que tienen que mejorar un poquito lo que es el girar de... Bueno, más que de... Esto no es un derrape. Bueno, es un poco de derrape, ¿no? Pero que es la frenada y las curvas al girar. Está claro que ese ruido tienen que mejorar un poquito, el ruido de neumáticos. Bueno, aquí he tenido que pararme prácticamente. Porque aquí me ha hecho un Thomas Luthi ahí. ¡Hala! ¡Pum! Venga. Ha sido él. Vamos segundos y queda... ¿Cuánto? Circuito y medio.
explorando un poquito las vistas, pero me mola. A mí todo lo que es juegos de conducir, a mí me mola un montón. Aquí cambio de viraje. No me quiero chocar, no me quiero chocar. Salía más rápido, pero no me quiero chocar. Si tardo un poco más en adelantarte, te adelanto más tarde. Me está sonando el móvil. ¿Quién me está hablando de estas horas? Si tendría que estar durmiendo ya, que mañana tengo que trabajar. Pero claro, me dicen, voy a coger la estela. Ay, le cojo un poquito de estela para adelantarle. Pero es que claro, me dice ahí un amigo, tal, que está ya el juego este, la demo. Y yo, ¿qué dices? Digo, será verdad. Entro y hacho, sí, sí que es verdad, ¿eh? De las que más me gustan de las pistas es esta, ¿eh? Como estoy con el volante, venga. Aquí todo curvas de derecha, de derecha, de derecha. Aquí una de izquierdas. Bueno, estamos aquí ya en la última vuelta. Ya parece que llegamos. Bueno, hemos ganado fácil, muy fácil. Estábamos jugando aquí contra ancianitas, contra abuelitas, yo creo. Fíjate qué fácil. Qué fácil hemos ganado. Bueno, me mola, me mola. A mí todo lo que es así de motor, de eso, está pasón. Simpsons, Kramer contra Kramer. Gerber es un clásico, yo creo que dentro de los Gran Turismo. Gerber y Berger. Por cierto, la música se sale, la música mola, el juego. Estaba ahí pensándolo. Estaba conduciendo. Aquí clásico, la repetición, vamos a ir probando diferentes cámaras a ver cómo se ve. Ya la una y media será ya casi, madre mía. Y yo aquí jugando, ay, viciado. Bueno, esta cámara mola. Mira ahí dando el sol. Promete, ¿eh? Va a prometer mucho el juego. Esto es para abrir boca, está claro que lo están haciendo. Y lo están consiguiendo. Ahí. Super agresivo conduciendo. James Spipi. Conductor de turismos. Bueno. Que vas a volcar el coche. Fíjate ahí. Ya voy a reventar las ruedas este paso ahí. Siempre ese es el estilo, de conducir en el Gran Turismo ahí reventando ruedas, porque es que los otros van ahí como si fueran conduciendo el coche de una ancianita, una yaya. Como si fueran paseando a Miss Daisy. Sin duda alguna, en esta demo lo que sí que me estoy dando cuenta es que se han preocupado sobre todo del coche, que es lo que hace siempre, ¿no? Polyphony. De lo que más se preocupa siempre es del coche. Es lo principal. Lo que son las personas y eso que aparecen, y eso aparecen en boxes y en el GTA V y todo eso, siempre ha sido muy secundario y se notaba que petardeaba un poquito en comparación, ¿no? Lo que más se preocupa siempre es el coche y luego el escenario. Y bueno, también se preocupa mucho de la música. Que bueno, la música que están poniendo de momento que estoy oyendo aquí, que es del estilo que a mí me gusta, a mí me mola, ¿eh? Pero bueno, el fotorrealismo de los coches, ¿no? Que es lo que siempre se fijan. Y es lo que nunca, no, es su seña de identidad, ¿no? Incluso en una demo, esta demo que está claro que técnicamente no es lo que es, uno va a ser lo que... Uy, ahí los bajos, parece que me iba a reventar los bajos ahí. Pero sí, parece que... Que incluso en demos así para abrir boca, para nada, han descuidado, ¿no? El fotorrealismo de los coches. Enhorabuena, ganar el trofeo de oro, pues es que... para no ganarlo. Supongo que esto lo han puesto así una dificultad muy fácil para la demo. James Spipi. Contra Kramer había. Kramer contra Kramer y contra Simpson. Contra Homer Simpson. Bueno, a ver, otra carrera. Lo que sí que da es mono de conducir, ¿eh? Esto es lo malo de estos juegos. Lo malo, lo bueno. Que te pones a jugarlo y ahí está el circuito. Bueno, tiene ahí una parte virada que mola, la segunda parte. Te pones a jugarlo y a conducirlo y es que es una pasada, ¿no? Engancha. Te puedes quedar ahí conduciendo. Eso me pasaba a mí, ¿no? Me pillaba parra y decía, bueno, voy a... Con el Gran Turismo 5, sí. Decía, voy a conducir igual Laguna Seca, ¿no? Que te venía Laguna Seca.
te cogías ahí el coche que tú querías y voy a dar vueltas. Y pillabas parra ahí dando vueltas, y sobre todo pillabas parra dando vueltas al circuito de Nürburgring. A ver si lo digo alguna vez bien. Sobre todo el antiguo que es muy largo y súper técnico, pues pillabas unas parras ahí jugando con el volante. Increíble, ¿eh? Y con esta vista, porque es que este juego es sobre todo para jugarla con la vista de dentro. Que igual se ve menos que en esta, ¿no? Y la sensación de velocidad en esta es más, pero bueno. Bueno, aquí peleando con cuatro británicos. Y un yankee, Murray. Murray, la calavera del Monkey Island. Una calavera demoníaca, Murray. Bueno, aquí voy a intentar no tocarme, que ya sabéis. No mola ir a tocarte ahí, pum, como si fueras un tumbalata aquí, pum, otro, pum, otro. Si tratamos más, bueno, aquí. Si creo que incluso se ha hecho al lado para que la adelantara. Qué matado. Venga. Y por dentro, me vas a cerrar. No me vas a cerrar, pero iba lanzado. La cámara esa no me gusta, ¿eh? La que se ve el coche desde detrás parece como si fuera parado. Parece como si fuera para el coche. A mí me gusta la sensación de velocidad. Mira, hay una noria y esto como si fuera Sansen Ring. Bueno, ahí cogiendo la estela. Y aquí también. Vamos a coger también la estela al que va primero un poquito, a ver. Vamos a coger rebufo. ¡Ostras! Aquí el volantazo que he pegado. ¡Ey! 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 Que no consigo enderezarlo. Este pedazo de volantazo. No consigo enderezarlo. No endereza. Ahora. Menudo volantazo he pegado por hacer el tonto. Ahí por ponerme detrás y pegar el volantazo. Bueno, eso está bien, ¿eh? Está claro que si pegas un volantazo como el que le he pegado, no puedes quedarte igual. Vale, bien, 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 bien. Vamos a remontar. Aquí tenemos margen. Venga, hay un interior ahí con el piano. Y aquí, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo habrás visto mi maniobra de lado a lado ahí desde tu coche? Eso hubiera estado bien. Hubieras pensado que estoy re loco. Bueno, ya hemos adelantado a N. Doyle. A Niklas Doyle. Vale, aquí en bajada esto. Cómo me mola a mí estos circuitos así con muchos desniveles. Ahí tenemos la noria de Sansen Ring. No hay nadie viendo la carrera. Fíjate, no hay nadie. No hay nadie en las gradas. Esto está vacío. Qué muerto. Bueno, grande. Otra carrerita más. No sé qué os estará pareciendo a vosotros el juego ahí. Ponedme vuestras opiniones. Y si habéis jugado al Gran Turismo 5 y al 4, a los de PS2. ¿Y qué os parece? A mí lo que me está llamando mucho la atención es la música, así en plan alternativa. Me recuerda un poquito a los Stone Temple Pilots. Bueno, son grupos alternativos que siempre me han gustado y me mola un montón, ¿eh? Esta música, obviamente, ¿no? Esta música es de Menú Manager. Bueno, vamos. A ver, ya hemos ganado estas dos carreras. A ver qué nos deparas ahora, amigo. Lucas Ordóñez. Ya están, dos oros. Claro, si estábamos ahí compitiendo contra abuelitas de la caridad, ¿qué quieres? Vence en ambas carreras y sube al podio. Ya hemos subido al podio. Enhorabuena por hacerte con la Sunday Cup. A continuación subirás de categoría a la Clubman Cup. Vaya nombres. Esta competición, la Clubman Cup, es una carrera monomarca para dueños del Nissan 370Z. ¡Ah! Ese es el que hemos probado al principio. Ese coche mola. Hay que comprarlo antes. Pues vale, lo compramos. ¡Oh! Este coche sí que me mola. Estos coches tienen que ser negros, yo creo, siempre, ¿eh? Vale que se manchan enseguida, pero este coche negro como mola. Bueno, vamos a comprarlo, que tengo ganas de llevarlo otra vez. Este coche sí que me ha molado mucho. Los ruidos de motor también se los curran bastante, la verdad, estos de Polyphony. Quizás ahí, yo me acuerdo del primer
como decía, del primer descargable muchísimo antes del Gran Turismo 5. ¿Cuándo fue? ¿En el 2007 o así? O al poco de salir la Play 3, sacaron un descargable de para abrir boca, que fíjate si tardó luego tiempo en salir el juego final. Pues me acuerdo del chirrío de las ruedas y eso era, ay mía, era insoportable, ¿eh? Está claro que luego cambiaron el juego, pero era un circuito además de montaña, así, era un poquito circuito tipo rally. Pero me acuerdo perfectamente, ¿eh?, que podías ir cogiendo coches, el Mazda, el MX-5, el Radcaster, creo que es, este que es así un... es un biplaza realmente, el Radcaster, el Mazda MX-5. Bueno, vamos para allá. Tenemos aquí a Carrasco, tenemos ahí un español. A toma el frasco Carrasco. Que va el tercero, vamos a quitarle ahí. Bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Esto vamos ya prácticamente a... Vamos cerca de 200. Bueno, aquí frenamos, te has colado. Te has colado ahí, brasileño. Ey, 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 no me frenes, no me hagas un luti. Más frenar los morros. Bueno, este circuito me gusta mucho más. Estos circuitos así, tipo montaña y eso, que no son circuitos cerrados, me gustan mucho, son lo mejor de este juego, como el circuito de Madrid, del Gran Turismo 5. Era una pasada. Los circuitos de ciudades, bueno, aquí cambio de dirección. Vamos, Edge, cuidado. Sí, sí, está chulo, tiene esencia de conducción del Gran Turismo. Y seguro que lo van a mejorar. Bueno, aquí vamos ya a adelantar aquí, que llegamos quinto, vamos a adelantar ya. Vamos a meter aquí caña. Vamos a pillar aquí un poquito de estela que nos corte el viento. Bueno, aquí la frenada lo comemos. No, no, porque me ha cerrado. Me ha cerrado y no me quiero chocar. Pues por fuera, adiós. Pues vaya tela que una ancianita esté conduciendo ese coche, iba a decir. ¿Qué es que están conduciendo también? Los 370Z, estos ancianos, bueno, ahí salgo muchísimo más rápido. Ya vamos segundo, vamos a ganar otra vez facilísimo. Bueno, aquí a los dos prácticamente me cargo en la curva. Qué curioso el color que tiene ahí, el color de ese crema que se ha puesto ese coche. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! He tenido que frenar en el último momento un pelín, que si no me como. Y por cierto, la música me mola mucho este estilo. Es que este estilo de música es el que a mí me mola. ¿Qué le vamos a hacer? Obviamente alguien que le... Obviamente no. No tiene por qué, ¿no? Pero a alguien que le mola la caña así, los juegos de coches, pues le mola esto. Bueno, pero también hay gente que le gustan los juegos de coches y le mola el pachangueo, ¿no? Por a todo gas. Y bueno, vamos a dejar ya de hablar de esto, que es una tontería. Nada, esta cámara no me gusta, ¿eh? Para un juego de coches esta cámara es malgastar el juego de coches. Esto, un juego de coches se juega así. Y si encima vas con volante, así. Voy a poner bien el micro. Ay, ya no sé ni qué hora es. Mañana voy a flipar en el trabajo. Mañana firmo el despido. Seguro que me ponen el despido ahí. Bueno, qué fácil hemos ganado. Se me ha hecho cortísimo. Se me están haciendo muy cortos los circuitos. Pero, ¿qué pasa? Si con lo que mola conducir. Estoy escuchando la música, ¿eh? No es nada, es que... Estoy aquí con los cascos y eso y digo, hostia, es que me mola la música, o sea, que... Que me hagan un CD para el coche. Adelantamiento ahí a la ancianita de la caridad. En la siguiente vuelta, en la vuelta 2, ahí he entrado en el túnel ahí, un pelín pasado ahí, que a ver cómo he entrado.
pillo parra, escuchando la música, pillo una parra tremenda, pero bueno. Va a molar la demo. Está molando. Creo que había otra carrerita más. Vamos a hacer otra carrerita más que creo que había. Y lo vamos a dejar ahí. Me voy a dormir. Que mañana voy a flipar y voy a volar. Mañana ya tengo jugado ya MotoGP, así que no os preocupéis que lo tengo jugado. Pero bueno, mañana en cuanto llegue del trabajo yo eso lo edito. Esto lo dejaré subiendo por la noche. Y MotoGP, no os preocupéis que no falta. Mira, ahí es donde he esquivado ahí el muro en el último momento. Y bueno, estos mapas son los que me molan a mí, estos mapas, estos circuitos, mapas, ni que fuera esto un Call of Duty. Estos mapas. Vale, ahí está, ahí les hemos dado la del pulpo, pero bien dada. James Spivey, conductor de turismo, ¿sabe lo que? Ay, 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 ya me falta la voz y todo. Ya tengo aquí el agua. Nos queda una carrerita de esta. Vamos a jugarla y ya lo cortamos aquí. Ya me decís que os ha parecido la demo y eso. A mí me ha molado. A mí es que todo lo que es conducir ya sabéis que me mola. Ay, mira. La parrilla de salida. Bueno, si salgo el último, da igual. A ver si por lo menos son más cañeros los rivales, porque son bastante flojos. Supongo que lo han hecho para que la gente no se frustre un poquito, quien no tiene mucha práctica en juegos de conducción. Pero bueno, esto no tiene ninguna historia, ¿eh? Ah, vamos para allá. Esta cámara me mola ahí. Venga, ahí con el volante, vamos. Ahí. Pisando a tope. No, no me hagas el Luti. No me hagas el Tomás Luti. Bueno, ahí el Zol. Y que fuera andaluz. El Zo, pisa. Vale, venga, vamos. A 8 segundos estamos de que del primero se lo remontamos ahí enseguida. Venga, vamos para allá. Mira encima los guantes que tengo, los guantes que tiene aquí James Spivey. Voy a haberle puesto otros guantes, pero no, estos guantes ahí son tops. Ey, frena, que no me quiero tocar. Esto tiene que... ¡Qué pasada! ¿Qué te ha parecido? Vamos para allá. ¿Y tú? Bueno, aquí está bien hecha, se curra mucho, los... ¿Por qué digo yo que esta es la mejor cámara siempre para jugar los juegos de coches y más en Gran Turismo? Porque es que se curra muchísimo, Polyphony se curra muchísimo lo que son las tapicerías y todo de los coches. Y para poder disfrutarlo es así, es... Como digo, es muy fotorrealista los coches como lo hacen. Tienen un gusto exquisito por plasmarlos, ¿no? Tanto por fuera como por dentro. Y claro, para poder verlo por dentro, lo suyo es jugarlo desde aquí, desde esta cámara, desde dentro. No, una vuelta más fue 3. Es que se me hace corto. Vale, aquí te adelanto, pero vamos. Uy, aquí la frenada. Sí, por el piano, que vaya pasada. Qué espectáculo. Ya te tengo aquí te adelanto, noche, y me ha cerrado bien hecho. Me ha cerrado bien, pero es que luego no corres. Por cierto, ¿qué color más atrevido te has puesto en el coche? Ey, me has dado tú. Me has dado tú. Ahí el seguro te va a reñir a ti. A mí no. Aquí vamos a hacer ya nuestra carrera solo, a ver qué tal. A ver, aquí vamos a intentar hacer un espectáculo aquí conduciendo. Bueno, aquí cómo se cierra la curva esta, ¿vale? Bueno, la hemos salvado. ¿Cómo me mola los desniveles? Porque la sensación es muy chula y seguro que la sensación luego con el juego definitivo va a ser muy molona, Muy molona, eso es una palabra que ya no se usa. Molona.
olvidar que he dicho molona. Menuda parra pillo yo conduciendo así. Es que me mola. Bueno, y dentro de poco, ¿no? El 20 de septiembre sale además el Fórmula 1 de Codemaster, el 2013. Y por supuesto, bueno, no es lo mismo conducir un Fórmula 1 en pistas, ¿no? En circuitos cerrados de competición que este, que es más abierto, ¿no? Pero bueno, voy a dejar la repetición y con la música y yo me despido aquí y me voy a dormir y adiós, hasta luego, chao, portaros bien.